Otra vez, UPID quiere volver a hablar de la crisis económica. Ya lo hemos hecho en unas cuantas ocasiones durante esta campaña. Pensamos que es eh, uno de los problemas más graves que tiene eh, el conjunto del país y Euskadi, posiblemente el problema más grave. La situación es como luego explicará Álvaro Anchuelo mejor que yo de emergencia nacional se podría calificar y por lo tanto es obvio que un partido como UPID se centre en explicar cuáles podrían ser las medidas que nosotros consideramos indispensables para poder aspirar a salir de la crisis, ¿no? Y salir de la crisis a ser posible y es lo que nosotros planteamos y defendemos sin recortes sociales. Pensamos, por resumirlo en una frase, que lo que se debe hacer es rescatar a los ciudadanos en lugar de rescatar a las entidades financieras y llevar a cabo todas esas reformas que son indispensables para modernizar el conjunto del país para modernizar euskadi y salir todos juntos salir todos juntos eh, de la crisis obviamente no hay varitas mágicas no hay soluciones mágicas pero nosotros entendemos que hay una serie de medidas que deberían tomarse algunas de las cuales por no decir casi todas, se niegan a impulsar el resto de partidos políticos porque eh, algunas de ellas en concreto perjudicarían claramente sus intereses de partido y sus intereses eh, particulares. Nosotros entendemos que hay una serie de medidas absolutamente indispensables que habría que defender y llevarlas a cabo cuanto antes. Para empezar, la refundación del Estado Autonómico, que es algo que hemos venido defendiendo sin ningún tipo de complejos y de manera clara durante los cinco años de vida de UPID. y eh, mirando a Euskadi Eh, pensamos que es indispensable la reforma del entramado institucional vasco. Estamos observando que en las últimas semanas este es otro de esos temas de los que se está hablando cada día más por parte de determinados medios de comunicación, con lo cual se vuelve a demostrar que UPID plantea eh, temas ciertamente interesantes y que en muchos casos se adelanta a los acontecimientos. Pensamos que es un disparate el entramado institucional vasco actual. Estamos hablando de una comunidad autónoma como Euskadi que tiene nada más y nada menos que cuatro parlamentos, tres haciendas forales, cada una de las cuales con su política fiscal, nada menos que 251 municipios, la mayoría de ellos muy pequeños y que por lo tanto podrían fusionarse. Nosotros lo planteamos en el Parlamento Vasco y como ustedes pueden imaginar, todo el arco parlamentario votó en contra porque querían defender sus intereses de partido y sus intereses particulares, y tenemos nada más y nada menos que eh, más de 400 empresas públicas, entes, fundaciones esas que fueron creadas por el Partido Nacionalista Vasco sin otro objetivo que colocar a su gente. Pues bien, por ahí se nos van ingentes cantidades de dinero y por lo tanto pensamos que es fundamental reformar este entramado institucional y para ello habría que modificar la ley de territorios históricos. También esto lo planteamos en su momento en el Parlamento Vasco y efectivamente los grandes partidos foralistas, es decir, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, votaron en contra y también votó en contra el Partido Socialista de Euskadi que por lo que hemos comprobado en los últimos días ha vuelto a incluir en su programa de gobierno la reforma de la ley de territorios históricos. Lo cierto es que el Partido Socialista de Euskadi ya llevaba en su programa hace cuatro años la reforma de la ley de territorios históricos. Nosotros se lo hicimos ver, se lo recordamos durante la pasada legislatura, pero eh, votaron que no, porque no querían enfrentarse al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Popular. Estas son algunas de las claves que pensamos que habría que hacer para poder salir de la crisis todos juntos y eh, sin recortes sociales. Todo esto habría que hacer, todo este entramado habría que reformar. Todas estas empresas públicas sería, eh, habría que analizar para eliminar la mayoría de ellas, puesto que no han servido, como digo, más que para favorecer eh, los intereses de la familia. Nacionalista. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es, en lugar de destinar los recursos a administraciones o entes que se han demostrado claramente inútiles, lo que habría que hacer es destinar el dinero, destinar el dinero a lo realmente importante. Y hay que destinar el dinero a ayudar a las empresas, a ayudar a nuestras empresas, a ayudar a su internacionalización, a apostar por la I. Más D más I todo eso es lo que habría que hacer para que, de esa forma, se incentive la actividad económica y se pueda crear empleo estable y de calidad. Esto es lo que nosotros venimos eh, repitiendo. Pensamos, ya digo, que no hay varitas mágicas, pero estas serían las primeras medidas que habría que tomar de manera urgente, porque si no se toman no saldremos eh, de la crisis. Estamos comprobando que los gobiernos, en lugar de hacer estos cambios, en lugar de defender estos cambios, eh, van a lo fácil, que es impulsar recortes sociales contra los ciudadanos. Además de esto, también defendemos una política fiscal. progresiva onde pague máis quen máis tiene, hemos propuesto eh que as rentas de capital se graven tanto como las rentas del trabajo, hemos propuesto que se eliminen determinadas figuras eh jurídicas que son claramente opacas, como las sociedades de promoción de empresas. Y hemos propuesto también, durante la pasada legislatura, que se ponga en marcha cuanto antes un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Y otra vez, los dos grandes partidos foralistas, es decir, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, reiteradamente votaron en contra. Pensamos que son medidas de sentido común, medidas lógicas que habría que tomar cuanto antes. Todas estas medidas las hemos defendido en el pasado. Porque nosotros, a diferencia del resto de partidos políticos, eh, defendemos las mismas cosas en campaña y fuera de campaña y las seguiremos defendiendo a partir del día 22 de octubre.